¿Cómo está Fabiola, Belén y Emanuel? Te saludan desde Córdoba Noticias. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buen día a todos. Las repercusiones que tiene el acoso escolar en cuanto al desenvolvimiento emocional son múltiples, ¿sí? Hay muchas situaciones donde el niño o el adolescente también lo puede vivir. Lo puede vivir de dos maneras, ¿no? O de manera muy silenciosa o con mucho ruido interno y emocional y también haciéndose ver, ¿sí? Por ponerlo de alguna manera, haciendo ver algunas conductas donde tiende a querer mostrar todo esto que le pasa en su mapa afectivo. El acoso escolar, siempre tenemos distintos tipos de acoso, ¿no? Pero el acoso siempre lo vive un niño, ¿sí? O un adolescente, frente a otro niño o un grupo de niños, donde realmente hay connotaciones psicológicas y emocionales para trabajar en ambos grupos. Tanto la víctima como el victimario la pasan muy mal porque tienen dentro de atrás, digamos, por abajo, en su árbol, ¿sí? Algunas conductas que vienen arrastrando desde la familia, desde el grupo con el que vive y demás. Es muy importante saber detectar cuándo un niño está sufriendo de acoso. Pensemos en nuestros hijos en casa cuando vienen del colegio. ¿Cómo es la postura física cuando se sientan? Cuando vos los traes desde el transporte, desde el auto, demás. ¿Cómo es la carita que tienen? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la expresión física que tienen? ¿Cuáles son las respuestas que nos dan cuando les preguntamos cuál fue tu día? Y no cómo te fue en la escuela, cómo te fue en las materias, sino cómo fue tu día. ¿Con cuántas personas pudiste desarrollarte, estar, conectar? ¿Con cuántas personas pudiste disfrutar tu día? ¿Cómo es el trato que recibiste de tus compañeros, de tu grupo y demás? Primero, lo primero que hay que generar es el espacio a la pregunta para poder prevenir esto. Si nosotros generamos un espacio para poder preguntarle a nuestros hijos qué está pasando, la pregunta siempre va a descomprimir todo. Ahora, si damos conclusiones y damos por sentado que nuestro hijo, porque tenga buenas calificaciones y no nos llaman desde el colegio, desde la institución, va todo bien, estamos dando por sentado algo que nos puede traer de trasfondo algo muy doloroso para el niño. Así que lo primero herramienta que quiero convidarles y que a ustedes lo puedan practicar en casa como papá es la pregunta. Yeah. Instauren la pregunta, no importa, no está nunca de más preguntar. Preguntarles a su hijo reiteradas veces, ¿cómo estás? ¿Con quién te sentás? ¿Cómo compartís tu día? ¿Cómo fueron tus cosas? En primer lado. Segundo, empezar a detectar cuál es la relación que el niño tiene con la escuela, si tiene ganas de ir, si no tiene ganas de ir. ¿Qué pasa cuando nuestros hijos no tienen ganas de ir a la escuela? ¿Por qué no quieren ir? ¿Qué está pasando ahí? Y acercarse a la institución, hablar con un representante, con un celador, con un preceptor, con un intermediario que siempre en los primeros grados o en los primeros años del secundario también tienen en algunos colegios, en el equipo psicológico, intervenir como papás, intervenir para que esto no se haga más extensivo. Generalmente, cuando un niño está sufriendo acoso en distintas áreas de su vida, pero sobre todo en el escolar, es muy doloroso. ¿Saben por qué? Porque el niño pasa muchas horas dentro de la escuela y es como su segunda casa. Sí. Entonces, Fabiola, si pasa muchas horas en esta escuela, sí. En relación a esto que vos estás diciendo, de que el niño, el adolescente pasa mucho tiempo en el colegio, ¿cuál es el límite o el punto para identificar o para que el niño se dé cuenta que está sufriendo acoso, que está sufriendo un tipo de agresión? Y al darse cuenta de eso, poder comunicarlo, porque por allí se me ocurre, no sé, vos me lo vas a explicar mejor, el niño puede pensar que es simplemente un juego con sus compañeros. Bien, esto vale para todos, escuchen lo que les voy a decir, esto vale para todos. El primer síntoma es la incomodidad, es sentirse incómodo con lo que nos están diciendo, nos están haciendo, ¿sí? Esto es en general en la vida. Cuando hace algo nos provoque incomodidad, desde la palabra, desde la acción, ya ahí hay algo que nos está haciendo ruido. Enseñarle al niño también a detectar esa incomodidad y no naturalizar la incomodidad como algo, como un patrón o un sistema que el niño tiene que sostener o aguantar.
Entonces, preguntarle eso que te dicen, de que usas anteojos, de que llevas la mochila vieja, de que los lápices son del año pasado, o que todavía no tenés las mejores calificaciones según patrón de educativo, eso te constituye un malestar, hablarlo. Bien. Entonces, el primer síntoma que tenemos que detectar es la palabra, y que esa incomodidad permita ser el puente para ver qué hay atrás de todo esto. Recuerden que hoy lo que es un acoso, no solamente en la palabra, sino que los chicos manejan el celular y que se siguen comunicando después cuando salen del colegio. Bien. Y que esas comunicaciones pueden seguir siendo bastante duras para el niño cuando se viene a casa y sigue recibiendo, por así decirlo, agresiones. Fabiola. Las agresiones, sí. Ante esta situación, y te consulto porque seguramente hay muchos padres que te han consultado sobre este tema, y es cómo debe actuar el padre, cuál es la solución. ¿Es enseñarle al chico a defenderse? ¿Es hablar con él o es cambiarlo directamente de escuela? Porque hay muchas veces que casi no hay alternativas. Bien, yo creo que vamos escalonadamente desde la manera en que vos lo fuiste mencionando. En primer lugar, poder abrir, como le dije, el espacio para poder para generar la pregunta. Hablar con el niño siempre. Primera persona con la que debemos hablar es con nuestro hijo, con el niño. Segunda medida que les recomiendo es ir a hablar a la institución. Institución, hablemos institución. Docentes, grupo de psicólogos, psicopedagogo, preceptor, director, el que sea, el que requiera es ser escuchado. Intervenir a hablar con la familia del niño, si lo van a hacer, que sea de buen modo, en buena manera, con buenos términos, negociando el bienestar para ambos. Y en el caso de que no hay ninguna respuesta por parte de la institución, no hay ninguna medida tomada desde un lugar de responsabilidad que sea productivo y contributivo para el niño, pensar en la elección de un nuevo colegio. Yo he tenido casos donde los chicos no han recibido la ayuda y la contención desde el colegio y las medidas que fueron, no fueron dramáticas, porque no hay que tomarlo desde un drama, fueron sumamente contributivas de sacarlo de tal lugar porque no hubo respuestas y ponerlo en otro. Y eso también fue sumó a su bienestar. La elección. Recuerden que siempre tenemos la herramienta de la elección para tomar decisiones. Si no tenemos una selección de posibilidades, no vamos a poder tomar ninguna elección nunca, en ningún aspecto de nuestra vida. Excelente, Fabiola. Muchísimas gracias por la claridad de tus conceptos y por hablarnos sobre el acoso escolar aquí en Córdoba Noticias. Muchísimas gracias a ustedes.